Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este nuevo video. Muchas gracias por dejar su like, por comentar, por compartir. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga mucho. Y pues el día de hoy vamos a hacer limpieza en este cuarto. Vamos a limpiar, vamos a barrer, vamos a acomodar, vamos a darle otra cara al cuarto. Y pues acomódense, vámonos. Y a limpiar. Vamos a apurarnos porque antes que llegue la lluvia. Pues bueno, vamos a limpiar. Voy a quitar esto de aquí arriba. Estos juguetes que tienen aquí arriba. Este también lo voy a tener que lavar. Sí, se fue hoy. Okay. Este ya se va a la basura. No tiene nada. Aquí vamos a ver. Está bien. Para forrar. Thank you.
Bueno, ya terminé. Ya sacudí todos los muebles. Y ahorita ya nomás estoy echando la cigarrillita aquí. Y voy a acomodarla también. Y para ya acomodar todo. Saqué bastante ropa que ya no le quedaban los niños. Y hay otras cosas que se me. La ropa se le pegó el amor. Y pues ya lo tuve que sacar para saber si que ya no sirve. Se hizo fea la ropa. Entonces, ahorita quiero la cama ponerlo aquí. Y los muebles allá. Es que tiene que estar bien barrido. No. Ya terminé. Ya sacudí los muebles. Ya los limpié. Yo ya estaba grabando y no estaba grabando mi teléfono. Ya sacudí los muebles. Ya los limpié todo. Hay ropa que se me echaron a perder. Ya la saqué también. Se me echaron a perder mi ropa. Y ya también lo saqué. Ya también volví a la cama. Ahora la acomodé así. Y los muebles los voy a acomodar acá. Ahí los voy a acomodar. Y aunque sea que esté abierta, para que se ore. Y ya quedó. Y así ya voy a acomodar. Sí estaba bien, y ya me tardé mucho. O sea, quitarle todo lo feo. Pero ya quedó. Gracias a Dios. Ya nada más voy a ver si lo puedo pintar para darle otra. otro aspecto. Otra mirada. No sé cómo se le pica. Y entonces, bueno, todas voy a acomodar. Los voy a acomodar aquí. Y la cama va a quedar acá. Así, mi amor. Voy a atender. Pásame el recogedor, por favor. ¿Qué? El recogedor. Sí. La humedad, muchos me dijeron, todas se enfermaron, gracias a Dios, ese tiempo me enfermé, me enfermé y no estuve aquí, y luego me salió otras cosas, y no, imaginan, ahí ese tiempo había mucha humedad, pero demasiada. Y sí, hace daño a los pulmones. Ay, mi amor, échale ahí afuera. Con cuidado. Pero bueno. Ya esta vez ya tenemos los vidrios. Ahorita ya no. Y ya se va a ir la temporada de lluvia. Y primeramente, Dios, dentro de un año, ya tengamos luz. O por lo menos la revocada de la casa. Que ya esté revocada. Y pues, ahorita nos queda echarle muchas ganas para ir haciendo de pasito a pasito. No se puede todo de rápido, pero aunque sea un cuarto uno, luego otro cuarto. Y así terminar. Poquito a poquito. Y así. Pero que se me abomina.
No la voy a pegar mucho para acá porque acá es monte. También voy a venir a limpiar polla de izquierda atrás. Voy a deshiervar atrás porque hay mucha hierba, salió con la lluvia y así ya quedaría. Y así ya quedaría. Ahorita nos vemos. Y pues bueno, ya quedó este cuarto limpio. Miren, bien barrido. Los muebles ahora los pasé ahí. Los voy a dejar abierta la puerta para que le entre tantito aire. Y miren, aquí tendí la cama. Ya está tendida. Ahorita está abierta la ventana, pero también ya lo voy a cerrar porque ya está lloviendo. Y así lo voy a dejar. Miren, ya le limpié todo, le quité todo lo que estaba feo. Y pues prácticamente ya no me quedé con casi nada porque hay ropa que se me echó a perder. Y pues ya quedó limpio. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Porque ya empezó a llover. Vente para acá, mamá. Y pues ya así queda. Así queda el cuarto bien limpio. Y pues nos vemos hasta mañana para limpiar el otro bien profundamente igual. Bien limpio todo. Y pues así quedó. Y pues así ya quedó. Bien limpio. Tendida la cama y ya todo. Bien tendida la cama. Los muebles sacudidos, limpios. Y pues bueno, entonces nos despedimos en este video. Ya nada más le voy a echar una barrida aquí en el cuarto. Y ya que quede. Y porque ya está lloviendo, miren. Está lloviendo bien fuerte. Pues bueno, hasta la próxima, amiguitas y amiguitos. Que Dios me las bendiga mucho. Cuídense de donde quiera que estén. Y ahí déjenme el tips que puedo hacer. Y si se puede pintar, porque desconozco este material, si se pueda pintar, barnizar. Pero ahí déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.